PositivaRadioFM.com presenta. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Carlos Sanz. Gusto en saludarles. Esta vez les presento Navidades del Mundo. Bélgica. Tienen por costumbre salir a patinar el día de Navidad después de la típica comida familiar. La familia al completo se pone los patines y se deslizan por los ríos helados de esa nación. Finlandia. A los finlandeses les gusta colgar de las ramas de los árboles de Navidad hileras de banderas de distintos países como símbolo del hermanamiento entre pueblos y culturas. Tienen una antigua tradición, el Pikkujoulu o Pequeña Navidad, que consiste durante los días previo a la Nochebuena, después de la jornada laboral, para hacer las decoraciones navideñas en el hogar. Israel. La tradición judía evidentemente no celebra la Navidad, pero durante el mes de diciembre, coincidiendo con las fechas navideñas, tienen la celebración del Hanukkah, una festividad judía a la que los niños reciben regalos por parte de la familia. Esta festividad evidentemente solo tiene lugar en el ámbito familiar y privado, o en el caso de que se trate de escuelas religiosas judías. Letonia, un regalo, un poema. Este es el lema navideño de Letonia. La costumbre letona dice que en la Nochebuena, justo después de la cena, hay que buscar junto al árbol los regalos de Navidad. Pero nadie podrá coger el suyo sin antes recitar un pequeño poema. Así se celebra la Navidad en el mundo entero. Una producción de Carlos San y Positiva Radio FM.com y cortesía de esta emisora.